Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming. Farming Simulator 22. En 2022. A ver, al lío. Hoy toca seguir cosechando, no tiene más. Así que súbete por las escaleras. El día hace bueno, ¿no? No va a llover, ni películas raras. O sea, que prisa, prisa. Ah, temperatura. Aquí. Nada, tenemos buen día. Solete hasta la noche. Vale, pues este campo y el otro, el que hemos cogido. Así que nada, no perdamos tiempo. Esta está casi llena. Hala, me da vuelta. No, para acá. ¿Crees que podrás? No lo tengo yo muy claro. A ver, un poco más. Vale. A Leo. Más o menos. Automático. ¡Hala! Aceleras. Esto lo tiene más. Esta de pitillo. Esto es el verdadero farming. Nada de estar dando vueltas con los tractores por ahí. Nada, nada, nada. Farming y disfrutar de. Vamos a mirar bien. El día. Disfrutar de la cosecha. Pago me ha estado un año currándonos este campo. A ver, no te vayas a ir ya. Ya la estamos liando. Va bien, va bien. Vale, que el coche está ahí, el camión. Y vamos un 96. Ahora tengo que parar ya. 98, a ver si está viendo de paso. 99, suave. Bueno, ni tan mal. Frena justo antes y... A ver, ¿cómo era sacar? ¿Aquí? No parece. ¿Aquí? Vale. No sé cuál ha sido al final. Mira qué puertecilla tiene aquí, ¿eh? No, nos salimos por la puertecilla. Da un salto, voy a salirte aquí. Aquí. Ahí. Aquí está el estrecho. Y el nota se ocupa tanto que no... Por el camión. Ah, tenemos trigo. Bueno, hace bastante trigo. ¿Qué hacer con tanto trigo? A ver, podríamos ir al mol, comprar el molino. Que son 60.000, creo. Y hacer harina. Con esa harina ya ganaremos bastante pasta. ¿O qué? ¿O comprar este campo? Ya empezamos con las dudas. De momento iba a ser día cosecha, así que... Pero podemos ir pensando, lógicamente. Podemos ir pensando en el futuro. Oh, pues para aquí. Sí, luego cogeremos esto y nos iremos al otro campo a seguir. Y esto... Hacer pacas. Hacer todo pacas. Voy a intentar no contratar a nadie, ya sabéis. Si no, nos arruinamos. Ahora hacemos nosotros felices y contentos. No será más entretenido, menos entretenido. Conducir la cosechadora, o sea. Jugar a farming como se tiene que. ¡Ah! Va de salto de mierda. Jugar a farming como se tiene que jugar, básicamente, ¿ves? Jugándolo. A ver, ya me cago con la duda que hay ahí. Agáchate. Ah, es la bomba. Es la bomba. O sea, la bomba enganchada al motor. Para tener potencia hidráulica, entiendo. Sí, es la bomba esa. Y este para la presión. 2, 4, 6 cilindros. Refrigerado por aire, parece, ¿no? Sí. Coge aire de por ahí. Y el filtro de aire del motor. ¿Será este tamborcito de mierda? Y esto no sé muy bien lo que gira. A ver, mete la mano, mete la mano. Aquí sí que pone aquí como no toques. Léete el manual, deja hacer tonto por aquí arriba. Epa, vale, todo bien, todo bien. Vaya, es este. Hasta luego. Vale, vamos hasta allá, volver, ya sabéis. ¿Qué hacer, eh? Nos vamos a por el... Podríamos hacer harina. ¿Pero para qué queremos harina? ¿O harina? ¿Se la quiere, alguien, la harina? ¿Dónde se vende la harina? Oh, tengo miedo. ¡Ja! Esto, bájalo. Así. Vale, perdona que está haciendo el pitillo. ¿Este juego te da tiempo? Pues si tienes, está tomando un zumo o un traguito, todo va bien. Todo en orden.
A ver, que al final. Vamos a dar la vuelta y hay que mirar lo de dónde se vende la harina. O quién quiere harina. Intermitente suena. No se lo he quitado, lo he puesto. Vale, tú apágate. Atrás, 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 atrás. Un poco mal haciendo maniobras, ¿eh? Pero bueno, no está mal. Luego para coger las pacas ya veremos los giros que hemos dado. Da pena. Oye, aquí ya puedo volver por el otro lado, ¿eh? La siguiente bajada la hacemos por el otro lado. Pues espérate, no, tengo una chisma aquí. La siguiente va a ser por aquí también. A ver, más o menos, madre mía. A ver, colega, vamos a ver la punta. Exacto. Si va más tranquilo. A ver, también dejarlo recto. No estaría de más. Vaya la que hemos liado ahí, eh. A ver, vamos a ver, ¿quién quiere harina? Harina. Harina. Panadería. A 1000. Tampoco pagan tanto, ¿no? Por la harina. Porque cuánta harina me sale de. Por cada 1000 de. 800. ¿Cuánto cuesta el trigo sin más? 800, ese. Bueno, espérate, 1200. 1200 es la mejor época. Buah, estamos hablando de una curva. Un poco jodidilla, pero bueno. Pues mira para atrás, claro. 1200 lo máximo. Y hacía harina de trigo, harina de todo hacía, ¿no? 700, sería casi el doble, ¿eh? Tener la harina. Sacaríamos el doble por la misma producción. Lo que tardase el molino en moler. Ahora la que nos acerquemos, como tenemos que ir al otro campo a seguir cosechando. De hecho, podríamos comprar. Si acepto contrato que me diga. Bueno, luego ya lo veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos, porque si no cojo el coche, si no hacemos el contrato ni compro la harinera. En molino, perdón, pues. Pero bueno, lo cuento, ¿qué cojones? Si compro el molino, o sea, cojo el contrato que tenemos ahí de trigo. Y el contrato de trigo me dirá que. Para ahí. El contrato de trigo me dice que. Elevador de grano. Pero el elevador de grano es el molino. Si yo compro el molino antes. Es un poco truco o. A ver. Mapa. ¿El elevador de grano es este? No, es molino de grano. Vale, entonces no sirve para nada. Si me dijera que lo mandase al molino, compro el molino, el trigo es para mí. Pues no es que campete, ¿eh? A ver. ¿Hay alguno que nos diga? Madre mía, la que tenemos aquí montada. Pues sí, que contrato ahora todo el mundo quiere cosechar. Elevador de grano. A la tienda, elevador de grano, molino. Cebada al molino. Si hacemos, si cogemos este contrato, cosechamos el campo 20. ¿Cuáles son los que tenemos cerca? Que así tenemos que movernos menos. El 42 sería bueno coger. Campo 20. Es el de arriba. No es muy grande. De hecho, que cogimos, que luego dijimos que Nanay. Pero vuela hasta cosechado. Hostia, ha puesto un. No, 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 que me cobras. Déjate. Digo, porque se pone en marcha. A ver. Que estaba mirando. Una sola y uno. Y tampoco me pagan tanto. Y empacar. Hombre, cosechar con esta cosechadora, ojo, eh. Claro, coger uno que tenga la cosechadora mejor. A nosotros como valientes. Como el campo 12. El campo 12 es un chiste. A eso quería mirar. Campo 12 es un chiste. Esta cosechadora es para chiste. Pero bueno, aquí está. Otra vez. Contratando. Ah, venga, vamos a darle y lo seguimos mirando. Lo que quería mirar era el campo de al lado. Que es el. Como han dicho. ¡Epa! ¿Lleno? Hostias. Pues. Me he enterado de coña. Pues sí que se llena rápido esto, ¿no? Bueno, bájate. Vámonos. Un fallo. Uep. Que mira ese campete ese. Hay contrato. Porque se está al lado. Comprárselo antes de que lo coseche.
Ahora no se ve, pero bueno, está ahí cultivado. Listo, 14.000, se va a llenar ya. Pues esto carga 20.000, ¿no? De trigo. De cebada carga 23, de trigo 20.000. O algo así. A ver, vamos a mirarlo. ¿Campo 42 era? 42, sí. 42. 2.000 de mierda, ¿eh? ¿Y este qué es? No, no, no. Colza. Cosecha la colza. Podemos aceptarle. Es que este está talado, ¿eh? Y es pequeñín. Solo tenemos el grande ese que vamos a tardar la virgen. Ahora, tener dos cosechadoras para luego. Podemos pedirlo aceptado. Meterme en líos, ¿eh? Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien. Esto está a tope. Vámonos. A ver, podríamos aceptar ese contrato con la maquinaria, que sería tener otra cosechadora. Con las dos cosechadoras hacemos el campo grande periquete. Ahora, al final sí que contrataremos a alguien para ir con la otra cosechadora y nosotros vamos con esta, o cogemos nosotros la otra, por cambiar un poco. Ah, tenemos que hacer también este campo, lo cual... Julio va a ser día de trabajo, vamos. Pero bueno, si ganamos 10.000 con lo otro, 10.000 que saquemos. Joder, si no tenemos un duro. 1.400, no voy a coger nada. Vamos a hacer nosotros ese campo que le haga el que pueda. Ya tenemos bastante nosotros con... Más se movía... A ver, no la líes, ¿eh? Vale, con esto. No sé cuál será la distancia ahí, más o menos. Del peine. Yo voy mirando para allá para ver si me paso o no, pero... No os penséis que lo controlo muy bien. Ya veis todos los fallos que deja por ahí. Ahora, vete para adentro aquí. Vamos a ir para adentro. O sea que ni de vuelta, más o menos ya lo... A ver cuánto queda. Voy a bajar por la siguiente. Vamos a bajar por la del fondo. Si es que veo algo. Uy, me pasé ya. Ya me pasé. Sí, menos maniobra, ¿no? Automático. Vale, todo bien, todo bien. Sí, todo bastante bien. Vale. Listo. Esto que le echamos al camión se queda lleno y entrará todo en la tolva y me llevo la cosechadora hasta el silo. Luego voy a dejar para... ¿Aquel campo será? ¿Cree que se vaya al fondo? Uno de esos es grande, el que tenemos allí. Una horita trabajando, bueno, por 10.000 pavos. Si por una hora de trabajo te dan 10.000, pues oye. No se cobrará un señor de estos conduciendo esta maquinaria. Conductor de cosechadora. ¿Cosechador? Pero supongo que sea oficio, ¿sabes? Que alquilas al conductor. Si tienes la maquinaria, o alquilas maquinaria con conductor. Y esta es una patatilla, pero las nuevas, acá tenemos una nueva. Que son más pepino. ¿Para qué te sales? De hecho, si no está fuera ya. Sí. A los fallos se hacen más fallos luego. Pero no es mal trabajo, ¿eh? En esta cabina igual pasa frío, pero las nuevas... Tenemos maquinaria nueva, pero es para flipar. Por lo menos los tractores nuevos los hemos cogido de vez en cuando. Jolín. Tienen pinta de cómodos. Igual cuando es un curro es más tedioso o lo que sea, pero... Así de primera para probar. Esto es un maquinón. Esto es grande, cojones. O sea, no nos hacemos la idea de lo grande que es estas maquinarias. Y esta es pequeñina. Pero es un trasto bueno. Lleno, justo al final. Pisándolo todo, muy bien, colega. No pares de pisar la cosecha. Hay que hacer más grande por lo que vamos perdiendo. Vale, pero a ti no te voy a vaciar mucho, porque esto está lleno. Vamos a vaciarlo de tirón.
Voy a dejar la colchada encendida, ¿eh? Ah, esto... Igual el sitio no está puesto de la mejor manera tampoco. Vamos a darle la vuelta en el campo de ahí. A ver si lo... Algún día le cambiaremos de sitio, si tenemos pasta. Y le ponemos un sitio que no esté cerca de la carretera para no molestar al tráfico. Descargando. Un poco justito como le he puesto ahora, pero bueno. Y con una escoba lo echamos para adentro y fuera. Se podrá subir al silo, ¿eh? Debería subir ahí. A ver, se me sube a la plataforma. Podría subirme al tubo. Del tubo subo a... Joder, macho. Vaya intento de saltar. Tengo la cuchara encendida. No. Ah, pero casi subo, ¿eh? Vaya mierda esa. No, con una escalera intentarlo. Vamos, que tengo la colchada encendida. Y todavía no me quedas sin chofa. 10 de la mañana, ¿os dará tiempo hoy? ¿Sin cambiar el tiempo? Hala. Vámonos. Motorcillo, ¿eh? Sí que tiene una pegatina. Buah, pero es muy pequeñina. Yo creo que pone ahí como es el motor. Bueno, diésel, 6 cilindros. No lo seguro. Aquí la bomba. Ah, te pillé. Va a echar aceite, supongo. Y suenan tapas, ¿eh? El aire entrará, pasará por los pistones y saldrá para allá el aire caliente. Se me ocurre. Un motor de generador o... maquinaria, ¿no? Dios. Vale. Así también mola, pero se me hace más... Me mola más así. Sí, sí, sí. Mucho más. A ver, personas. Me da la tos. La tos seca. De tanto rajar. Mira el extintor ahí, ¿eh? ¿Vas a la revisión el extintor? Vale, nos quedaría una vuelta. Igual un poco más. Igual dos. Por tema de fallos. A ver. Sí, yo creo que dos. Así que intentar no dejarnos nada. No apurar demasiado tampoco. Porque en dos lo tenemos. Está jodido el peine, ¿eh? Hay que arreglar el peine antes de irnos para el otro lado. Contamos a 9, igual podíamos ir a 10. Sí, aún más lentos por el peine de pegamín. Y la cosa es si la arreglamos, la lavamos. Este, el peine le dejamos como estaba. Falta engrase, iría chirriando ahora como un loco. Vaya curvas que hemos dado adelante, chaval. Qué malos somos. Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Cogiendo práctica. Cogiendo práctica el juego. Ahora, en este tipo de maquinaria vas con cascos para no quedarte sordo o estar bien sonorizado, entiendo. Tiene que hacer un ruido. Está guapa esta maquinaria, ¿eh? Luego las caídas de aceitunas y todas esas cosas. Buah. Creo que eso hay que tener mucha pasta. O patatas, ¿sabes? La maquinaria de patatas mola. Luego no te dan mucho por las patatas y coges un porrón, con lo cual, pues. A ver, ni de coña, ¿no? Nada, nada, ni de coña. Dos viajes, vamos a acabar aquí, de putada. Acelera. Acelera. Vamos a acabar aquí, qué putadilla. Voy a dejar ahí un poquitín y ya está. Sí, tenía pinta de... A ver, vamos a intentarlo, pero... Es que si no me dejo por los dos lados y casi va a ser peor. Igual en algún punto sí que podía. Pero ahora mismo
Lo estoy dejando, o sea que... No, no, ni de coña. Vamos otra vuelta que por lo menos nos va a dar, qué sé, 1000. Sí, igual sí. Esos 1000 para pagar la gasolina. Que vamos a gastar en ir y venir. Voy a hacer la foto. Y bueno, si no luego paro el vídeo donde... Bueno, que se vea el camión más cerca o algo así. Mira aquí, que fallo. Si es no tocar mucho la dirección, es lo más recto posible, pero no sé. A mí me da porque se me va para un lado o para otro, entonces intento regular y luego el caos. Con un volante, esto sí que habría que hacerlo con volante. Volantillo ese que vende de Logitech, con la botonera. Qué guapo, ¿eh? La botonera esa que tiene una palanquita, la palanca para adelante que acelerase. No es solo la botonera, o sea, lo que es la botonera con el joystick, solo para cargar y o es para conducir la maquinaria. Pero si le das al mando para adelante y va para adelante el vehículo, se acelera, luego volante y listo. Estaría mal. Uy, 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 madre mía, ¿por qué no te fijas? No te fijas. Vale, hay que sacarlo aquí. Joder, siempre pisándolo, ¿eh? De aquí a poco. Sí, aquí bastante poco. Vamos a darle poco para atrás. Cuidado con las abejas que se enfadan. Qué bonito se ve el día, macho. ¿Pasaremos por aquí un poco a lo loco? Uah, no sé yo. A ver, esa rueda. Bueno, ¿de qué manera? Vale, ahora sí, lo que queda se queda aquí en la tolva. Ya lo echamos. Baja, que no vemos nada. A ver, revisa. No has perdido ninguna peine de estos. Peines eran estos. Peines todo, ¿no? ¿Por qué tendrá puntitos, tío? Los puntos esos. Que os digo, ¿no? Para ayudar también a moverlo. Sí, está enchufado, sí. Listo. ¿Está apagado? Tiene pinta. Por el ruido, vamos. Vale, creo que le da a bajar. Sí. Ahí está, el golpecito. Golpecito que ha llegado a su fin. Vale, este poquitín que me deja aquí. Vamos a llevárnoslo también. Ya veréis esto luego para hacer pacas, tirado paja por todos lados. Vale, esta es la fácil. Esta ya así, vamos. Sin ningún problema. Esta es de pro ya. Tú si fallas aquí. Igual pasamos la hileradora para hilar un poco aquí y juntar líneas, ¿no? O sea, lo suyo. O por lo menos estas tres sí que van a estar pegadas. Yo no sé si me he llegado para juntar dos. Pero no estaría mal, ¿eh? ¿Pero qué? Tenemos que seguir cosechando. De hecho, no vamos a ir a cosechar, sí. Esto ya lo... Ya tendremos tiempo en agosto de... De recoger las pacas. O en julio 2. Realmente no vamos a hacer otro campo. Que son 10.000 pavos. 10.000 en mano. Pues parece que no. Bueno, 10.000 digo yo, ¿eh? No sé si son 12.000. Uy. Me equivoco botón. Ah, no estaba aquí. 12.000. 12.700. Casi 13.000. Hombre, si podemos pagar alguna cosilla. Porque debemos 365. Debemos mucho dinero. Me gustaría comprarme un tractorín más potente. Bueno, qué cojones. Me gustaría comprar las tierras esas de ahí. Y así ya, no sé, igual juntaba todo.
Y hacía un mega campo aquí y que nos diera trigo para el molino en condiciones. Vámonos. Sé que hay por ahí un poquitín. Este poquitín lo va a coger. Pero no quiero perder mucho tiempo por aquí. Para coger esto que nos da, a ver. 18, aquí nos da 1. 1518. Y esto es 2 litros, ya veis. 2 litros hemos juntado. No sé cuánto habremos juntado al final. Me ha topado aquí. Otros 2 litros. Ahí tiraré. Eso que tragamos. 24, esa no da pasta. Peine para abajo, no veo nada. Supongo que abajo, a media altura le dejaría yo. O sea, igual abajo del todo no. Pero en este poco. Vente para casa. Vente, hombre. Tenga miedo. Vale, hay que viajar. Así que el peine hay que dejarle en su remolque. ¿Y dónde tenemos el remolque del peine? ¿Le vendimos o qué? Voy a dejar el peine por aquí de momento. Podría dejarle más para acá. O en su sitio. Pero ¿qué hemos hecho con el remolque? Igual no lo llevamos para allá. Vamos hacia la tolva. Que eso sí que lo podemos hacer. El remolque está. Deja yo el remolque de esto. Lo tiramos, lo vendimos. Dije, la tomaba por saco. No queremos remolque. No, mira, un poco mierdecilla. De hecho, he visto un mod que le he bajado. Uy, que es para otro lado. Un mod que he bajado. Vale, calla. Que es para llevar esta chisma encima. El peine. Peine, no sé, a veces cambio los nombres a las cosas. ¿Dónde está el remolque? No tenemos remolque. Oh, remolque segadora, ¿dónde estás? Mostrar el mapa. Ah, la dejamos ahí abajo, cierto. Apágate. ¿Cómo lo apago? El rayo. ¿Y dónde está allí? Y hay que cerrar el capítulo, que si no se nos alarga. Bueno, ya lo cerraremos. No sé, ¿cómo se quita el rayo? Ahora iremos para allá. Voy a dejar aquí el campete. Me dejo el campete fino ya. Sentenciado. Muy bien. Muchas gracias por verle. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!